Amazon is excited to introduce their new innovation called Amazon One. It's a contactless way for people to pay just using the palm of their hand. It's fast and convenient. Amazon One also has other possible uses, like an easier way to badge into work, presenting a loyalty card, and entering locations. Elon Musk drove the Tesla Cybertruck prototype at the Texas Gigafactory location where they will be produced in the near future. They are aiming to start mass producing the Cybertrucks in late 2021, but could possibly get pushed back. There are a lot of new things coming to watch on Hulu. There will be over 100 new options coming out all throughout May. For example, I Am Legend, Machete, and Shadow in the Cloud, and many more. Toyota is developing hydrogen combustion engines for racing. Toyota has been striving to build a hydrogen economy encompassing a lot of things. They announced that they are developing a hydrogen-powered engine for use in a 24-hour race at Japan Fuji Speedway. A SpaceX rocket ship launched 4 astronauts on a NASA mission to a space station. They were the first crew to ever be propelled into orbit by a recycled rocket booster. The astronauts were Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Thomas Pesquet, and Akihiko Hoshide. These are the trending updates on Dewey News. Have a great day. Amazon está emocionado para introducir su nueva innovación llamada Amazon One. Es una manera sin contacto para que la gente pueda pagar usando solo la palma de su mano. Es rápido y conveniente. Amazon One también tiene otros probables usos, por ejemplo, poder entrar al trabajo, presentar una tarjeta de lealtad o entrar a diferentes locaciones. Elon Musk manejó el Tesla Cybertruck prototipo en la locación de Texas Gigafactory donde serán producidos en el futuro cercano. Están ambicionando para empezar a producir en masa los Cybertrucks a finales de 2021, pero posiblemente podrían ser retrasados. Ya casi es mayo y habrá muchas cosas nuevas para ver en Hulu. Habrá más de 100 nuevas opciones que saldrán a través de todo mayo. Por ejemplo, saldrá I Am Legend, Machete y Shadow in the Cloud y muchos más. Toyota está desarrollando un motor de hidrógeno para carreras. Toyota ha estado ambicionando por crear una economía basada en hidrógeno. Anunciaron que estarán desarrollando un motor que corre con hidrógeno para usar en una carrera de 24 horas en el Speedway de Japan Fuji. Un cohete de SpaceX fue lanzado con 4 astronautas en una misión de NASA para ir a la estación espacial. Fue el primer grupo que fue propulsado a la órbita por un aumentador de presión de cohetes reciclado. Los astronautas son Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Thomas Pesquet y Akihiko Hoshide. Estas fueron las actualizaciones importantes en Dewey News. Que tenga buen día. Kindly subscribe to Digital Will TV. Share, like, and click the notification bell for regular updates. See you next time.